Bueno, ante todo, gracias por el sondeo. Yo iba a hacerlo, pero ya lo hizo. Sí, first, a disclaimer. I'm going to be giving this talk in Spanish and also in Spanglish, of course, because, well, in artificial intelligence, it's pretty weird to say aprendizaje de máquina instead of machine learning. So yeah, that's the first disclaimer. But if you want to talk to me, approach me after the talk, you can do in English or either in Spanish. Ahora cambiamos a español. El segundo disclaimer es que veníamos excelente con sistemas distribuidos. A mí me encantan los sistemas distribuidos. Pero ahora pasamos drásticamente a inteligencia artificial y arte. Entonces, en la primera charla que me gustó mucho de Baidehi, hablando sobre historia del tiempo y sistema distribuido, aquí vamos a estar hablando de la mente humana, artificial intelligence y el arte. Bueno, el título de esta charla, oficialmente, es Learning AI with Van Gogh, Botero and Cruz 10. Obviamente, referencias a Van Gogh, porque es casi que el caso canónico del paper que vamos a estar discutiendo aquí. Botero, porque estamos en Colombia, así que hay que hacer un homenaje al maestro. Y Cruz 10, porque yo vengo de Venezuela y ese es el otro maestro del otro lado de, en la hermana república. El título que no es oficial, pero que se escucha chévere, Scaling a Painter with AI, así que ahí por lo menos hay una conexión con ScaleConf, Scaling a Painter with AI. Okay. Un poco sobre mí, antes de eso. Nací en Venezuela, soy venezolano. ¿Algún venezolano aquí? ¿Otro? Ahí estamos. Compatriota. Actualmente no vivo en Venezuela. Tema complicado. Viviendo en Chile. Actualmente viviendo en Chile. He trabajado ya en varias empresas, varios años viviendo en Chile. Anteriormente trabajaba para Groupon Latinoamérica y ahora trabajo para Ubiome, que es una empresa de biotecnología y de Big Data que estudia el microbioma humano, que es el genoma de todas las bacterias que están en el cuerpo humano, pero no el genoma humano, es solo las bacterias. En la empresa, obviamente, como la escala de la data genética es tan grande, y es algo que es positivo para las técnicas de inteligencia artificial. Obviamente en Ubiome usamos algunas técnicas y herramientas de inteligencia artificial que claro que no puedo discutir, pero, y que no tiene nada que ver con arte, pero estamos en eso. Me encantan los sistemas distribuidos, como dije, la inteligencia artificial. Estoy adentrándome un poco más, tengo más experiencia en distribuidos. Y me encanta el café, así que voy a pasear cuando esté por aquí después de la charla. Y el buceo. Por ahí en mi handle en Twitter pueden ver fotos de buceo y cosas así. Bueno, un poco la agenda. Vamos a estar haciendo un viaje, como dicen en la agenda de la conferencia, un viaje más o menos profundo. Vamos a entrar por inteligencia artificial como el gran campo de lo que es inteligencia artificial. Luego vamos a pasar a Machine Learning dentro de Inteligencia Artificial, a Deep Learning dentro de Machine Learning. Luego vamos a estar discutiendo lo que es el paper en cuestión, la razón de esta charla. Una implementación a un nivel alto, porque sé que, es decir, la curva de aprendizaje en inteligencia es más o menos alta. Y pues, si uno va a dar una introducción de Inteligencia Artificial, no vamos a empezar por la fórmula. Deberíamos empezar por un alto nivel. Voy a estar dando un ejemplo en vivo, que seguro va a fallar. Y un poco de la investigación relacionada, otras implementaciones que hay, y takeaways, conclusiones al final de la charla. Ahora, ¿pero por qué arte? Esta es la parte hipster de la charla, así que si quieren se ríen. ¿Por qué arte en una conferencia de inteligencia artificial? Perdón, en una charla de inteligencia artificial. El arte es como una de las expresiones humanas más complejas
y más primitivas que tiene el hombre. Es decir, desde tiempos inmemoriales en las cuevas hemos estado como plasmando nuestros sentimientos y lo que queremos expresar en la piedra de una cueva. En este caso, por supuesto, vamos a estudiar pintura y artes gráficas en general. También, como dice Kocinski, no es solo mostrar lo que uno quiere, sino hacer que el otro sienta o vea lo que uno quiere que vea. O sea, es un poco de cambio de realidad. Ahí entramos en un tema más profundo de filosofía, que es la realidad y todo eso. O como dice Picasso, que el arte es una mentira que nos hace ver o dar cuenta de la verdad, al menos como nos la presentan. Así que por lo complejo que es el arte, para explicarlo desde un tema, desde un algoritmo, por ejemplo, por eso es tan atractivo en la inteligencia artificial experimentar con temas que tengan que ver con arte, con música también, con estas diferentes ramas de expresión del hombre. ¿Y por qué eso? Porque en inteligencia artificial lo que se quiere es intentar imitar o simular las funciones cognitivas de la mente humana. Y todas estas funciones cognitivas, prácticamente, si ven los campos de la inteligencia artificial, tienen que ver con estas funciones cognitivas que tenemos, que es el razonamiento, la representación de conocimiento, la planeación, las habilidades de planeación que tengamos, el aprendizaje, procesamiento del lenguaje natural. Todas estas son como subcampos o subproblemas de la inteligencia artificial. Específicamente, en esta charla, vamos a estar en la rama del aprendizaje y más específicamente en el approach que usa Machine Learning, que está muy popular en estos días. Machine Learning, en el campo de la inteligencia artificial, el objetivo de Machine Learning es primero intentar entrenar un modelo, como si tuvieran una función, imagínense una función gigante, y primero lo que van a intentar hacer es entrenar con un gran set de datos esa función. Y esa función se convierte en el modelo que se va a usar luego para hacer una predicción, que es en realidad lo que se quiere en Machine Learning. Entonces, primero se toma una data gigante de prueba, se hace el entrenamiento de esa función, luego ese modelo vendría siendo como el punto central del algoritmo de Machine Learning, y ya cuando yo quiero hacer predicciones, tomo data de entrada, múltiples valores, un solo valor, y hago una predicción. Dentro de Machine Learning, acuérdense, estamos inteligencia artificial, Machine Learning, y ahora entramos a Deep Learning. Dentro de Machine Learning, obviamente, hay otros campos, no los listo, pues ya son muchos. Pero dentro de Machine Learning está lo que se llama el Deep Learning o las redes neuronales artificiales. Y dentro de redes neuronales artificiales están las redes neuronales artificiales para data estructurada y para data que no está estructurada. Entonces, ahora estamos por niveles. Data estructurada, no estructurada, Deep Learning, Machine Learning, Artificial Intelligence. Ahí está el Spanglish. Dentro del Deep Learning, y hablando de data estructurada, cuando decimos data estructurada, es que es data que está completamente definida. Por ejemplo, una tabla en una base de datos, o un archivo CSV, por ejemplo, puede ser. Y está totalmente definida, pues está definida porque está tabulada. Es decir, yo sé, no sé, cuánto es la edad de las personas, cuánto pagaron el mes pasado en tal producto, cuándo fue la fecha en que tuvieron algún problema relacionado con, no sé, con el estado, referencia, no sé qué. En estas redes neuronales estándar, para el estudio de esta data estructurada, este es el ejemplo, como el ejemplo canónico, muy popular cuando se está introduciendo en redes neuronales. Como pueden ver ahí, lo que estamos intentando predecir es el precio de una casa o de un alquiler, puede ser, en base al tamaño de esa casa.
Muy simple. Entonces, tenemos una función que, como ven, está es cero en algún punto. Tenemos esos puntos rojos, son como la relación entre el tamaño de la casa y el precio, que eso vendría siendo la data de entrenamiento. O sea, esos son los puntos que ya conocemos. Y la función, que es la que trata de, como de modelar ese comportamiento, que mientras más grande es la casa, el precio es más alto. Esta función es más o menos una función lineal, en realidad debería ser una función lineal. Está representada o se llama, muy popular, que se llama Rectified Linear Unit, porque es una función lineal que está dentro de un paquete de software que es el que hace el cálculo tomando el dato de entrada y el dato de retornando el dato de salida. Esta función es una neurona. Eso es lo que es una neurona en una red neuronal. Entonces, en una red neuronal es un conjunto de neuronas como esta, que esta es muy sencilla, esta sería como la más básica de las redes neuronales, solo un nodo, solo una neurona. Pero una red neuronal está compuesta de muchos de estas neuronas, de estos bloques que están entrenados para predecir un valor según otro valor. Entonces vamos poniendo la cosa un poco más compleja. Este es el mismo ejemplo, pero teniendo más variables de entrada. Entonces yo tendría, teóricamente, tendría más neuronas que contemplan más valores de entrada para intentar predecir, sea bien el valor final o un valor intermedio en esa red neuronal. Entonces, por ejemplo, el primer circulito que tenemos ahí azul es una neurona que tomando el tamaño de la casa y tomando la cantidad de cuartos, tú puedes inferir el tamaño de la familia que es la que está buscando comprar la casa o alquilar la casa. Luego tenemos otra neurona que toma como entrada el zip code solamente y con ese zip code podría inferir qué transitable es la zona donde está esa casa. Luego tenemos la segunda neurona que toma también como entrada el zip code y ahora el wealth, que vendría siendo como la, si es una zona de plata o no. Esa neurona toma esas dos variables en consideración para inferir la calidad de la escuela. Esto es porque en algunos sitios eso suele pasar. No sé aquí, ni idea. Pero en algunos sitios suele pasar que la calidad de las escuelas donde van los niños está relacionada con la ubicación y la riqueza de las personas o de la que viven en esa comunidad, pues. Ya teniendo ese primer nivel de esas tres neuronas y teniendo lo que infieren esas tres neuronas, podría predecir con la salida de esas tres neuronas a la última neurona, que es la que hace como un aplanamiento de los valores. Y es la que finalmente predice el precio de esa casa. Entonces, tenemos un set de entrada que vendría siendo las variables que yo quiero predecir, o sea, las variables que quiero tomar para predecir un precio. Tengo unas neuronas que ya están preentrenadas y ya saben qué hacer con esos datos de entrada y qué retornar. Y tengo el precio, que es lo que arroja la última neurona, que es la que hace como un aplanado de los resultados. Y eso, comparado con la gráfica anterior, si ven ahí, nuestro X, que es el tamaño de la casa, es lo que a través de la neurona pasa y se convierte en el precio Y. Y en este caso, nuestro X son todas estas variables y pasan a través de la red neuronal, ahora no es solo una neurona, y llegan al precio que es nuestro Y, que es nuestro valor, lo que estamos esperando predecir. En realidad, este es un ejemplo más teórico que otra cosa, porque en realidad lo que pasa en una red neuronal, de verdad lo que pasa, es que tú tienes todas estas variables, estas son las variables de entrada a la red neuronal, y no solamente, o sea, yo no sé si la primera neurona toma en cuenta el tamaño de la casa y la cantidad de los cuartos.
En realidad lo que pasa es que todas las variables van a ser entrada a todas las neuronas del primer nivel de la red neuronal. Entonces, eso pasa porque la red neuronal, como fue entrenada, ya debería saber, entre comillas, ya debería saber qué hacer con esas variables de entrada. Puede que la primera neurona no la tome en cuenta porque no es una neurona que fue entrenada y que aprendió a tomar el tamaño de la casa como un valor importante, sino que la primera neurona toma los cuartos y el zip code, o toma el zip code y el wealth, o toma el wealth y el size. Eso ya lo va a decir, eso más bien es los patrones, lo determinan los patrones que se encontraron en la primera fase de entrenamiento de esa red neuronal. No es que las entradas ya están predefinidas a qué neurona va a entrar. Y bueno, teniendo esta red neuronal sencilla, el primer nivel toma los datos de entrada, igual que el anterior. Ese primer nivel envía la información, se comunica con la otra neurona al final y es la que produce el precio, la predicción del precio a la final. Entonces, yo tengo todas mis variables Y que entran a la red neuronal y producen un valor Y que es el precio. Estas son las redes neuronales estándar. Son como las redes neuronales que trabajan con data estructurada y son mucho más precisas y de hecho son las que más se usan en el mercado. Por ejemplo, en marketing, para predecir tomando muchas variables en cuenta. Hay redes que pueden determinar si un usuario es más susceptible a dar un clic en un banner o en otro. Así que estas son las redes neuronales que se usan para ese caso de uso. Está otro tipo de redes neuronales, y aquí hago un recuento. Estamos en convolutional neural networks, es lo que vamos a ver ahora. Antes vimos standard neural networks, y eso es parte de deep learning, que a su vez es parte de machine learning, que es un campo gigante en la inteligencia artificial. Entonces, las redes neuronales convolucionales, no sé si eso está correcto, pero las redes neuronales convolucionales trabajan con data que no está estructurada. En este caso, como estamos entrando en el arte, artes gráficas, y lo que queremos procesar son imágenes al final del día, esa data estructurada es la imagen misma. Es toda la representación digital de esos píxeles de esa imagen que están en el archivo, sea, no sé, JPG o PNG, es el set de datos de entrada principal. Pero antes de procesar una imagen, yo tengo que tener una red neuronal convolucional, que es la que se usa especialmente para las imágenes preentrenadas, recibiendo la imagen de entrada y haciendo una predicción que va a ser una imagen modificada. Y bueno, ya podemos entrar a lo que es el paper en cuestión, A Neural Algorithm of Artistic Style. Este es un paper que fue escrito por León Gatis, Alexander Ecker y Matías Bech en 2015 y fue muy popular en su tiempo. De hecho, si buscan AI Artistic Style, van a ver muchos resultados de ejemplos, de videos, de tutoriales, de diferentes papers con otra versión del mismo algoritmo. Los invito a que lo lean. Es un paper bien sencillo. No es, si ven, hay mucha letra, no hay nada de fórmula. Es bien interesante leerlo y es bien explicativo. Y el descubrimiento principal que se hizo en ese paper, en esa investigación, es que en una red neuronal convolucional, el contenido de una imagen es independiente del estilo de una imagen. Ahora, ¿qué significa esto? El contenido de una imagen vendría siendo las cosas que se ven en esa imagen. Es decir, porque la red neuronal convolucional va a intentar encontrar cosas que fue entrenada para encontrar. Entonces, si en la imagen hay una casa, por ejemplo, en la parte de abajo, si en la imagen hay una casa, va a intentar
seccionar la imagen. Esto es una casa, esto es un río, esto es un árbol. Ese es el contenido de la imagen, los objetos que pueden ser reconocidos en la imagen. Y el estilo de la imagen vendría siendo, en este caso, si hacemos la comparación con el arte, vendría siendo cómo el pintor pinta ese contenido. Es decir, cómo el estilo del brochazo en la pintura o la textura que tiene esa pintura en el lienzo. Pero en nuestro caso es simplemente una especie de filtro que tomando la imagen como entrada de, por ejemplo, en este caso, del cuadro de Starry Nights de Van Gogh, lo que hace es como cortar la imagen, primero le saca el contenido, le corta el contenido de esa imagen y lo que resta es el estilo de la imagen. Entonces, en ese paper, como su mismo objetivo lo dice, lo primero que necesitamos es una red neuronal convolucional. Para eso, no vamos a hacer el preentrenamiento aquí porque duraría mucho tiempo. Pero ya hay redes neuronales que están preentrenadas y tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, esta que voy a estar usando es la BGG19. El número quiere decir la profundidad de la red neuronal. Y se puede obtener de esta página que fue preentrenada por la Universidad de Oxford. Y en esta página, que es de MalcolmNet, se pueden encontrar diferentes redes neuronales, pero lo que nos interesa es una red neuronal que clasifique los objetos dentro de la imagen, que pueda ser capaz de extraer el contenido de la imagen. En este caso, esta red neuronal, la BGG19, es un modelo que fue preentrenado con 14 millones de imágenes y más de 1,000 categorías. Entonces, como ven de aquel lado en el ejemplo, si ustedes le pasan una imagen como entrada a esa red neuronal, lo que va a hacer la salida es predecir qué cosas hay en esa imagen. En este caso, en la primera imagen hay un barco, un container, un barco de containers, y hay una moto en la segunda. Y como ven, hay varias opciones que son cosas que podrían estar en esa imagen. Es decir, se está haciendo un cálculo probabilístico. Las redes neuronales convolucionales usan estadística y probabilidad para predecir qué cosas hay en esa imagen. Esta red neuronal convolucional está específicamente entrenada para identificar objetos dentro de la imagen, como lo ven. Esto ya es parte de la anotación. Un poco de recuento. En la red neuronal convolucional, que es parte del campo de Deep Learning, se llama Deep Learning, es por esa imagen que están viendo ahí, porque es como si fuera una representación jerárquica de por grupos de la clasificación de los píxeles de la imagen. Entonces, por ejemplo, en los primeros grupos están clasificados los píxeles de una forma, en los segundos grupos de otra, y va como en una espiral profunda. Entonces, por eso es que se dice que se llama aprendizaje profundo, porque lo que hace es como un análisis profundo sobre las distintas capas de la imagen, haciendo una distribución jerárquica por grupos de esos píxeles que están dentro de la imagen. Y ahora hablando de notación, ahí pueden ver que los cuadros negros es lo que se llaman las convoluciones, que son como una serie de funciones que van una detrás de otra y que representan cierto contenido ya clasificado de la imagen. Y ahí dice que es plus ReLU. ReLU es la misma función que vimos en el ejemplo que es más sencillo. Este ejemplo es el ReLU, la Rectified Linear Unit, es esa función que representa el patrón que ya se encontró en la red neuronal entrenada. Y aquí estamos viendo lo mismo, que los bloques de convolución al final terminan con una ReLU. Entonces, primero se hace una clasificación y después hay una función que es como el patrón de esa clasificación.
Y en cuanto al manejo de cómo procesar o cómo hacer operaciones con estas bloques de convolución, podemos decir que la convolución 2.3 es el segundo bloque de la tercera capa de convolución. ¿Qué es una capa de convolución? Una de esas capas que ven ahí negras. Entonces, si yo digo la convolución 2.3, estoy diciendo en la tercera convolución, ¿ven mi puntero? Sí. En la tercera convolución, esta es la tercera convolución, el segundo bloque, y sería este segundo bloque. Entonces, cuando yo le digo al modelo, procesa esta imagen y retórname la convolución 2.3, lo que me está retornando es ese pedacito clasificado de los píxeles que representan la imagen original. Y así fue como en el paper se dieron cuenta de qué cosas eran cada capa. Entonces, la extracción de contenido tiene que ver, o sea, es como el segundo paso después de tener ya la red neuronal, vamos a extraer el contenido. Y este contenido está en la capa convolución 5.2, o sea, en el nivel 2 de convolución y el bloque 5. La imagen entra a la red neuronal, se saca ese bloque de convolución. Y ya ahí tendríamos como el contenido de esa imagen. Luego, la extracción del estilo, vamos a después extraer el estilo de esa imagen. Y ese estilo en el paper determina que están en las capas más profundas de la red neuronal. En este caso, la 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1. Entonces, el contenido está en las capas más altas y el estilo está en las capas más bajas. Eso también depende de cuánto uno quiera optimizar el proceso. Y luego, teniendo el contenido y el estilo, tomando esas capas de convolución, quiero mezclar el contenido con el estilo, porque esa al final es la predicción que queremos hacer. Entonces, yo voy a iterar, voy a tener una función de costo, que es la que me va a decir cuán cercano está la imagen final al objetivo que yo quiero llegar. Voy a obtener el contenido, el estilo, y voy a comparar teniendo el contenido del contenido de la imagen original y el estilo del estilo de la imagen original. Entonces, así estoy como aproximando una imagen que tiene ruido a una imagen que es la que quiero a la final. Entonces, ahí pueden ver un ejemplo. Ese es un cuadro de Cruz 10, un artista kinético. Eso creo que es una plaza aquí en Medellín, pero nunca encontré el nombre. Y yo puedo modificar la imagen de aquí de Medellín, de la Plaza de Medellín, usando la imagen de Cruz 10. Entonces, ahí está Cruz 10 en la imagen, en la Plaza de Medellín. Ahora, el ejemplo en vivo, que sabemos que va a fallar. Yo quiero que esta imagen de Caracas, muy bonita de Caracas, sea procesada con esta imagen de Cruz 10, que es más o menos lo que hicimos en la otra. Entonces, yo voy a ejecutar esto. Vamos a ver. Ojalá falle. Bueno, aquí puedo mostrar esto. Esto, como ven, es un procesamiento extremo en mi máquina y falló, por supuesto, porque esta imagen es muy grande para los recursos que tiene mi máquina. Y este errorcito que ven aquí que dice killed es que el sistema operativo acaba de destruir mi proceso Python. Porque esta imagen, como se está partiendo en muchos pedazos, está intentando acceder a la memoria RAM de la máquina, no puede, el sistema operativo lo mata. Entonces, como esto va a tardar mucho, el procesamiento, ya yo tengo aquí unas imágenes modificadas. Si yo, por ejemplo, quiero modificar esta estatua gordita de Botero, que está aquí en Medellín, utilizando Cruz 10, este cuadro de Cruz 10, tendría este resultado, que no se ve muy bonito, pero digamos que es arte abstracto por la máquina. Si yo quiero, por ejemplo, procesar
esta imagen de Medellín, muy bonita esa imagen de Medellín, por cierto se parece mucho a Caracas, y quiero aplicarle este estilo de Cruz 10 porque somos países hermanos, la hermana república, así que lo que obtendría es esta imagen, que es un poco más compleja y rara, parece el sueño de una máquina, ¿no? Hay un paper, otro paper que se llama Deep Dream, que es más o menos relacionado con eso. Pero como yo estoy iterando, lo que voy a ver son procesamiento de la imagen en los ciclos. Entonces, este es el primer ciclo, después de 10 iteraciones, 20 iteraciones, 30 iteraciones, 40, 50, 60, 80, 90, y esa no, y esa 90. Entonces, después de 90 iteraciones, yo obtengo esta imagen que es mucho más cercano a lo que yo quiero, que es la imagen de Medellín como si Cruz 10 la estuviese pintando. Ahora, si yo quiero modificar esta imagen de, ¿no?, esta imagen de Caracas usando esta imagen de Botero, muy bonita, sobre todo por las texturas que tiene la imagen, voy a obtener esto. Ahora tenemos a Botero en Caracas. Entonces, este es el primer ciclo de 10 iteraciones, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 iteraciones. Entonces, después de más o menos 90 iteraciones, yo voy a obtener la imagen, la foto de Caracas modificada con el estilo de Botero. Como ven ahí, las líneas de las nubes es donde más se nota, porque es como más suave su estilo que el de Cruz 10, porque es todo vectorizado. Bueno, ese más o menos es el ejemplo que falló. Eso se pudo hacer primero por la red neuronal que ya estaba entrenada, usando TensorFlow, que es un software, es un proyecto open source, es un framework para machine learning. También usando NumPy para operaciones sobre matrices, que es más o menos lo que hacemos con las imágenes, extraerlas, hacer operaciones sobre matrices sobre ellas. SciPy, que es la que se encarga de cargar la red neuronal en memoria y hacer que uno pueda hacer operaciones contra la red neuronal. Y Docker, que es prácticamente el sistema ideal donde puedes tener todo ya preparado. Yo preparé un repo en el que pueden usar. Pueden entrar con mi handle a mi cuenta en GitHub y ahí tienen los pasos para usarla. Pueden usarla directo desde Docker Hub o usando el mismo repo, bajándolo y compilando la imagen. Bueno, hay muchos investigación relacionada. Está el Inceptionism, que fue un paper de Google, que es el que tiene lo de Deep Dream. Pero el más importante de esto, después yo voy a publicar la presentación. No el más importante, pero es como el más vistoso. Es la misma función de que modifica imágenes, pero como un video es un set de imágenes, entonces este es el resultado de modificar un video con Van Gogh. Entonces, si ven, la imagen de la derecha es la imagen que se está usando como estilo. Y el video es el contenido que se está modificando con esa imagen de estilo. Entonces, ahí más o menos tienen como la idea de eso. Obviamente, esto lo hacen con una máquina que puede hacer rendering y que tiene soporte para CUDA con NVIDIA y todo eso, mi máquina explotaría. ¿Esto sería? Ah, bueno. Esas son las otras investigaciones. También hay implementaciones que ya las pueden usar. Está Prisma, que Prisma es muy popular. Hay gente que crea en Prisma y publica en Instagram, por ejemplo. Y hay otras aplicaciones que son web que también pueden usar. Bueno, y los takeaways de la charla. Es adictivo. Después de que lo prueban una vez, van a intentar modificar cual sea la imagen que quieran con cualquier pintura que se les ocurra. También pueden usar imágenes, fotos, modificando otras fotos. Así que es bien divertido. Y como conclusión de la charla, yo creo que es importante de que después de este paper ya se puede clasificar lo que es el contenido del estilo de la imagen.
pero en arte hay otros aspectos de una pintura o de una obra que se estudian, como la belleza, el significado, si esa obra es única o la intención de la imagen. Entonces, ¿se imaginan alguna inteligencia artificial que pueda clasificar la belleza de un cuadro? Sería algo mucho más complejo, supongo. O que clasifique la intención del pintor del cuadro que está haciendo y pueda aplicárselo a otra imagen. Eso sería muy interesante. Y prácticamente eso es lo que ha hecho Botero, haciendo homenaje de pinturas, de masterpieces, de obras maestras, traje el Spanglish. Y, por ejemplo, ahí tienen la chica con el pañuelo azul, recreada por Botero, que a su vez es ella viéndose a ella misma en el cuadro. Si una inteligencia artificial llega a hacer eso, estamos listos. Y tenemos un cuadro de Velázquez, el de las meninas, muy conocido. Entonces, imagínense una inteligencia artificial que pueda extraer solo la menina y hacer una menina gordita. Eso es mucho más complejo de solo extraer un filtro del estilo y aplicárselo a una imagen de salida. Bueno, en esto fue todo por la charla, pero en el speaker deck que voy a estar compartiendo hay mucho material que pueden seguir leyendo, muchos videos, muchos tutoriales. Entre ellos, yo recomendaría la colección de AI y arte de Sirash, que es un youtuber muy conocido de software development en general. Y el curso de Deep Learning de Coursera es muy bueno. Y bueno, ahí tienen muchos resources y enlaces a las pinturas, todas las pinturas usadas en la presentación. Y eso fue todo. Muchas gracias. Vamos. ¿Se entendió?